Muy buenas amigos, amigas, novatillas y novatillas, ¿cómo estáis? Yo aquí súper emocionado, ya es, creo que he grabado este vídeo unas 40 veces No os exagero, ¿eh? llevo como dos horas y media Es un vídeo tonto, pero es que hay vídeos que se enganchan Y este que lo tengo que sacar por mi nariz bueno, Mi nombre es Pablo Martínez, estamos ya terminando la semana Viernes, estamos terminando ya el mes de noviembre prácticamente Estamos terminando el año, estamos terminando todo Menos el curso este del Powerpoint 2016, así que vamos a darle caña y vamos a continuar con el tema de las animaciones. Hoy quiero comentaros algo, quiero hacer también un poquito de, eh, digamos que, de, de encuesta, ¿no? De a ver cómo vosotros, vosotras, novatías, novatías, os no mováis. Y bueno, yo lo que voy a hacer es crear una, una diapositiva que se va a llamar Animaciones Ocultas. Ok, así con tres, me gusta con tres. Y eh, lo que vamos a descubrir, tal vez has llegado aquí esperando, ah, animaciones ocultas, un truco del PowerPoint. Bueno, pues lamento decirte que te he engañado un poco, pero era para que, pa que le dieras al play en el vídeo. Los youtubers hacemos eso muchas veces. Pero por otro lado, a mí me gustaría, eh, ahora voy a hacer una pregunta, antes de, de ponerme a subrayar con mi herramienta. A mí me gustaría haceros una pregunta y me gustaría que, por favor, todos aquellos, aquellas eh, personas humanas o no humanas, ¿vale? Cualquier ser vivo, animal o vegetal, mineral, que tenga un teclado y que pueda contestar, me gustaría que me contestarais a esta pregunta. ¿Cuántos, cuántas. vosotros, vosotras, personas humanas, demás, etcétera, os habéis fijado en esta parte que yo acabo de marcar? Me gustaría que, por favor, me contestarais. Ahora puedes pausar el vídeo y contestarme. Yo no. Yo sí, simplemente necesito saberlo porque yo tengo una teoría, ¿vale? Voy a ir descubriendo las animaciones ocultas. Yo tengo una teoría y es que el ojo humano, el ojo de las personas así como nosotros, ¿no? Que vemos tutoriales en internet, tenemos, desarrollamos cierta ceguera a ciertas partes de la pantalla. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, eh, mi vista de. Bueno, mi vista está muy perjudicada. Tal vez la vuestra vaya con más. más calibre, ¿no? no que de hecho. Mmm, mi vista se centra en este área de la pantalla. Y la parte de abajo está más tenue, son letras, son textos. No me fijo tanto. ¿Por qué? Porque automáticamente identifico animaciones con dibujitos. Entonces me gustaría saber si a vosotros también os pasa esto para tratar de trabajar también algunos aspectos de Windows que pueden estar entre comillas ocultos, ¿vale? O escondidos en nuestra ceguera de usuarios. Y me gustaría, bueno, pues que me comentaréis, si a vosotros pasa lo mismo, para, como comento, trabajar esto. Bueno, yo voy a escribir aquí, eh, yo voy a, a escribir aquí un texto de varias eh, líneas para mostrar una de las animaciones, a ver, animaciones ocultas que tiene el... PowerPoint. Agradecería que te quedaras hasta el final del vídeo porque haré algunos anuncios importantes. Vale, esto lo vamos a poner ¿eh? importantes. Y siento escribir tan despacio, pero es que no me da la mano. Pa más. Y... Bla, bla, bla. Y bla, 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 bla... Bien, ya he escrito un texto... Necesitaba escribir alguna tontería... Vamos a ver, no... Insertar, insertar... Eh, perdón... En, indicio, ¿vale? Voy a ponerlo centrado, lo voy a poner así... Porque quiero mostraros un efecto que a mí me gusta mucho... No sé si a vosotros también os gustará, yo espero que sí... Y ahora lo que voy a hacer es ir a animaciones, ¿vale? Con el texto este seleccionado... Vamos a picar aquí... Vamos en más efectos de animación... Por cierto, habéis visto... Yo los he contado antes, ya os digo que he hecho el vídeo como 50 veces... Y hay 40 efectos de animación aquí, mientras que en el otro panel se muestran 13. Eso en cuanto a los efectos de entrada. Bueno, aquí hay uno que me gusta mucho, que es el de los créditos, ¿vale? Sobre todo si somos frikis de Star Wars, ¿vale? Vamos a ver aquí. Vale, ya sabéis, Star Wars. Bueno, pues me ha quedado bien. Vale, ya luego me contestáis. Eh, es un efecto interesante, ¿vale? Pues vemos que ahí tenemos muchos. Muchos más efectos. No quiero hacer el vídeo más largo. Contad con que aquí tenéis más cosas. El siguiente vídeo va a ir dedicado a las trayectorias de la animación. Veremos cómo podemos hacer que algún objeto se desplace eh, por la diapositiva y cómo podemos enlazar esto. Y eh, completaremos con el vídeo de eh, el panel de animación, ¿vale? Que también es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y ya me vais contando si os gusta el curso, si no os gusta el curso de PowerPoint, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería comentar que una vez que esté completo el curso, Página learning net aquí lo estáis viendo, learning net los cursos que estáis viendo son todos completamente gratuitos. Hacéis los cursos, superáis los exámenes y obtenéis un pequeño diplomita, un pequeño certificado que te puede servir para incluirlo en tu currículum. Sé que es un, no es una página todavía, todavía que tenga un gran prestigio, pero lo va a tener, lo va a tener en el tiempo y... Va a ser interesante, además, también que en tu currículum, bueno, pues tengas cositas de que te estás moviendo, que te interesas por las nuevas tecnologías como Windows 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, quiero comentar también que en un ratito, aquí en etienda.soporteTi.net, apartado video tutoriales, ¿de acuerdo? Dejamos que cargue la página porque tengo un internet, pues que tampoco es. es que sea esto la, la. la traca del internet, pero bueno, vamos a ver, si carga, genial. Aquí en el apartado de informática, ¿vale? Os lo voy a marcar. Aquí. En este apartado informática para novatos, si hacéis clic, bueno, ahora mismo solo hay. Dos, eh, dos categorías, Windows 8 y Windows 10, pero en un ratito vais a tener ya también el pack de eh, Office 2013, al hacer clic en más info tenéis acceso a, bueno pues los contenidos del pack, qué vídeos son los que incluye, qué materiales son los que vais a encontrar, cuántos vídeos trae, una breve descripción y algunas capturas para que veáis cómo son los packs de vídeos, cuento con vuestro apoyo y cuento con vuestra colaboración, tomad esto como una iniciativa de crowdfunding, sabéis que hay muchos sitios que estamos tratando pues de ofrecer un material, eh, interesante y de valor para los usuarios y también por desgracia por desgracia porque nadie nos apoya no hay organismos no hay eh, bueno pues eh, eh, no hay quien nos apoye, las empresas también pues un poquito pasan pasan de esto así que solo cuento con vuestro apoyo prácticamente si queréis que el proyecto siga trabajando o sea siga funcionando y yo siga trabajando en vídeo tutoriales como este cuento con tu apoyo y con tus pedidos de packs de vídeos son muy 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 económico ya veis 3 euros un pack de Windows 10 yo creo que eso cualquiera lo puede lo puede eh, lo puede hacer un saludo amigos y amigas no batillos no batillas que tengáis un excelente fin magnífico estupendo fabuloso fin de semana espero que lo paséis muy bien que os guste el vídeo y yo voy a tratar de hacer un esfuerzo y en un ratito publicar otro eh, otro vídeo tutorial más para este canal de acuerdo voy a guardar ya esta presentación y me voy a disponer a comprimir el vídeo y a subirlo para que lo puedas ver cuanto antes. Un abrazo amigos y amigas, nos vemos muy pronto a través de los tutoriales. Hasta luego.